Pichito. Ya no me conoces, Pichito. ¿Qué ando? Te vi extrañado, fíjate. He estado, pues. ¿Solo estás, pues? Sí, he estado. Chóquela, pues. He estado. ¿No he estado? Chóquela, he estado, pues. Andaba lejos. Puta mierda. Chóquela, mando, pues, chóquela. He estado. Ajá. Te vamos a dar una entrevista. ¿Verdad? Ajá. No me lo pisto al calle. ¿Pisto quería? Sí. Uy, chica. Me tengo esto. Estás algo pobre hoy. ¿Te ha llegado la pobreza? Sí. Bueno, yo por lo menos ya te voy a dar ahí un... aunque sea unas monedas, como dijo Pepe Aguilar. Pero aquella chava nada, ni teléfono ni nada. Me van a dar eso, va. Sí, vos querías para hacer unas llamadas ahí, ¿verdad? Ella. Mira, y cuando conoces alguna chica por ahí, no te piden el WhatsApp a vos. No, mismo. No. Y no tenés para dárselo, ¿verdad? No. ¿Y cómo has estado? Tenía días de no verte. Sí, como fui, ya me gustó mucho, me voy. Ah. Un poquito más de una leche pica. Por ahí me estaban preguntando por vos, ahí las amistades que te conocen. ¿Por qué? Mandarles un saludo ahí. ¿Salud? Y un beso a las chicas. Eso, ay, está Pichito. Yo sé que ya habían extrañado los besos que vos les mandabas ahí. Uh-huh. Y mira, y es Thor. De Fito, ¿eh? De Fito, ¿eh? Uh-huh. ¿Está otro? Vamos a verlos, pues. Me enseñame cómo se llaman. Vamos a verlo. ¿Sí? Como teníamos días de no venir, ya está, estos toros ya crecieron. No, ese no llama toro, ¿qué llama toro? Es la vaca. ¿Esta es vaca? Sí. Ah, ¿y esta vaca porque está sola, encerrada aquí? Aquí puede ir por sofrito. Ah, aquí tiene la comida. Aquí tiene que comer yo. Hoy vos sos el corralero, pues. El tronjito de hecho de ave. Mira, ¿por qué te has dejado crecer el bigote tan grande? No has ido donde ir, bien, a que te afeite ahí. No, ya me cogí ahí. ¿Tenés que ir? Ahí mejor. Hoy te voy a dejar ahí para que te cortes el cabello y la barba también. Uh-huh. Porque le pagues a Irving. Bueno. ¿Está bien? Va. Me llega. Uh-huh. ¿Y qué más me contás? Hasta la casa. ¿Tus papás cómo están? Hasta la casa. Él no sale. ¿No sale? No. Sí, sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá está en la tumba. ¿Y ella ya murió? Sí. ¿Tu mamá? Ah, yo creí que todavía vivía contigo. No, está mi mamá en la tumba. En la tumba está. Ya tengo ella. Y mira, ¿tu hermana cómo está? Ahí está en la casa. ¿Siempre te baña? Sí. Está bien. Uh-huh. ¿Y don Toño no lo has visto por aquí estos días? Ahí en el viejito. Ahí anda el viejito. Uh-huh. ¿Qué te trajo de los Estados Unidos? A mí nada, me trae el viejito. Loco. Ni siquiera un calcetín te trajo. No me traes nada, viejito, loco. O un par de zapatos, papicito. Sí, no me traes nada, viejito. Nada, te trajo. Joder, hombre. Pues tú le hubieras dicho antes de que se fuera. Si te vas a ir para los Estados Unidos, tráeme un par de zapatos, le hubieras dicho. Bueno, tengo que llame a la reina. Ah, pues sí, es que él vio a la reina por allá de seguro. Que llame él, va, ¿sí? Que él le llame también. Podría ser otra opción. ¿Qué fue esa parte ahí? ¿Y vos seguís enamorado de la reina, va? Sí. No, dice la vaca, mira, es verdad, la vaca dice que no. No. La vaca no sabe lo que hay en tu corazón, ¿no? Está bien, Pichito. No, yo sé, yo entiendo que tú siempre te gustó esa chica, ¿verdad? Sí, me volvió para ir. Uh-huh. ¿Y a Elías no lo viste? Ah, es la casa. Ah, no, hombre. ¿Sí? No vas a visitarlo. Ay, está chucho. Tiene chucho ahí. ¿Y es bravo? Sí. ¿Te ha mordido o qué? No, no voy. ¿No te ha mordido ese chucho? No. A mí no. ¿Chucho o perro vos? No. Y que aquí a los perros les decimos, ¿cómo les decimos a los perros? Yo no sé. ¿Chucho? Chucho. Chucho les decimos. Me llega, Pichito. Mm. ¿Y has tomado agua o soda? Soda, mira. ¿Qué te gusta más, el agua o la soda? Cúrame este. ¿Soda? Sí. Pichito, eso es malo. Este, mira. Tú tienes que tomar bastante agua. Sí, bastante agua tomo yo. ¿Mm? ¿Bastante agua? Sí. Uy, ¿quién vendrá por ahí? No, oh, pasando. Y mira, ha nacido un nuevo becerro, vamos a verlo. Uh-huh. Vamos a verlo. Oh. ¿Y este hijo de cuál vaca es? ¿Qué? Ah, de esa que estábamos viendo ahí. Ok, ok.
Bien, pichito, me gusta. ¿Cómo se llama, cómo se va a llamar esa ternera? No sé. ¿Y las demás vacas dónde están? Ah, tiene que traer nomás ahorita, ya tiene visto. Ah, y mira, y a Víctor no lo he visto. No. ¿A don Víctor? No ha venido por aquí. No he visto. No ha venido don Chorita, ¿no? No. ¿Sabía vos que don No, Chorita? como muy, pero te me echó llorar a mí, Mucho llora. el pilar me echó un poco de llorar. Pero ¿Te hizo llorar a vos? sí. ¿Y qué te hizo? Me pudo que canchera me pudo llevar la puta. Te puso una ranchera ¿Sí? y te hizo llorar. Ah, chichito, una de Miramar te puso. Sí, me puedo hacer Ruth. ¿Cuál fue? No sé. ¿No te acordás de la canción? No fue que nos entierren juntos. Esa fue. Pero que me puedo llorar a mí. ¿Cómo me? Un voz, ¿no? Ah, cierto. Estaba yo un voz, ¿sí? Es cierto. Te cantamos en vivo, ¿verdad? ¿Sí? Y que vos derramaste un par de lágrimas ahí, va. Ah, bien, pichito. Y mira, no te han ofrecido ahí este. Ya no toman aquí un tequilazo ni nada de eso. Esto sí. ¿Y vos? Yo no. No tomaba. Pero Coca-Cola que me dé. Solo Coca-Cola. A ver, pero es malo también, pichito. No. Toma agua bastante. Ya, toma sentado en la casa. Sí, eso es mejor. La Coca-Cola es muy mala para la salud. ¿Qué quiere que me maneje eso? Pero no tengo. ¿Tú quieres teléfono? No tengo yo. Pero ¿sabes leer y escribir? A mi mano, ¿ve? A tu hermana, que ella te lo manipule. Sí. Porque el problema es que no lo vas a poder usar, No, pichito. mi mano, ¿ve? A tu hermana le van a caer las llamadas de tu novia. No, es que me pasa a mí. Que te la pase. Es mi hermano. Ajá. Es buena idea. Que la cuñada reciba ahí la llamada, ¿va? Es mi hermana, ¿ve? Me llama. Ok, pichito. Mira, vamos a ir a ver aquella otra vaca, porque está tan enlodada. Vamos a verla. No, que lava. No estamos, vaca. Algo peluda está esta vaca, pichito. Quiero ver. No, está más peluda la Yo lo vaca. choqueaba, agua. Está más peluda la vaca que vos, Yo pichito. aquí, mira. Tú has lavado ahí. ¿Qué hago yo? Ah, No lava, no lava qué. pero hoy aquí no has lavado. No, que no lava qué. Ah, no lavan. Hay que tocar ahí. Solo aquí, ¿verdad? Sí. Pero aquí has dejado bien nítido, A mí, pichito. visto, a mí. Yo lo hago aquí, ¿ves? Pero aquí se ha dejado relumbroso. Pues hoy toca aquel. Que toca aquí. A Que él la le ve. toca. No, me llega. Está bien, Que la pichito. ve, ¿qué? Está despejado. Solo dos vacas y un toro tenemos allá, ¿verdad? Tiene más vaca para allá. Sí, y caña no has comido. Ay, pues una calle. Porque ahí está la caña. Ahí está. ¿No te gusta a vos? Acá, sin comer. Otro rato vas a comer. Vamos a ir a ver la caña mejor. Ay, mira, ¿Qué? pichito, aparecieron dos camarones ahí, ¿Qué mira. la voló? Ahí tienes bien limpia. Me ha gustado Yo esa la voló actitud. a los lados. ¿Ah? Flau la voló. El otro lado también lavas tú. Me llega. Esa es Pero la caña, ¿verdad, pichita? ¿sí? Esa morada, es verdad. No. Ahí está caña, Ah, ¿ves? sí, esa es. Sí. Cañaveral de pasión. Eso. Mu. Bueno, ahorita nos vamos a tomar una selfie, pichito. El mu. Como ya decía, estamos aquí con pichito. Que teníamos días de no verlo, ¿verdad, pichito? Y que usted mucho se esconde, hombre. No, es, ¿no? Así no se deja ver. Por ahí los suscriptores y las amigas admiradoras que tiene por ahí también, que preguntaban por Pichito. Yo les dije, déjenme ir allá por Santa Ana un día y se los voy a traer en video, les dije. Y es así como este día me desplacé hasta aquí a visitar a Pichito y también a don Víctor Girola, don Chorita, que te hizo llorar a vos. Pero es que canta bien ese don Chorita. ¿Te gusta cómo canta? Sí, canta. ¿A que sí? Sí. Mira que ese Chorita. Ah, ¿cómo se llama? Roto varios corazones ahí cantando. Es el loco. Creo que algo loco. ¿Por qué decís? Porque sí. ¿Qué le ves vos de locura a don Chorita? Mucha china. Mucho chinga. Pero yo no veo que te moleste a vos, así. No. No, ¿eh? Con otra gente, ¿qué es así? La gente. Ah, bien. Bueno, Pichito, me ha dado mucho gusto verte, ¿Mapa? saber que estás bien,
Como te dije, en el próximo video quiero que andes así como yo, mira, bien afeitado, cortado el cabello, bien guapo para que esas cipotas o esas chicas te vean elegante y se acerquen a ti y te pasen coqueteando ahí. ¿Qué te parece? Y ya no te vienen a ver aquellas chicas que venían a comprar leche el otro día. No venía a tener Ya vida. no vienen. No. Y esta camisa también tenemos que cambiarla. Sí. Una nueva. Ajá. ¿Te parece? Sí. Bueno, no se diga más. Entonces, mándales un beso otra vez a la suscriptora. Eso es para la suscriptora, ¿va? O para los varones también. Para volar. Para los varones no, o sí. No, ahí. No, para eso no, ¿verdad? Para los varones, mándales un saludo. Bueno. Un saludo le va a ir a los hombres. Melón. Ajá. Saludo a los hombres, Salud, hombre. decime. Bueno, Pichito, ha A sido un ver, gusto es que me verte. hermana esto, pues. Sí, no, ya, ya está dicho ya. Ya le No. dijimos. Allá. Sí, a la reina, él la va a ser la responsable. ¿Oíste? Creo que llamé. Sí. Bueno, Creo pues, nos bueno despedimos. yo. Sí. Te hace falta, de verdad. Sí. Bueno, pues hasta luego, nos despedimos aquí desde Santa Ana, estamos con Pichito y ya lo vinimos a ver, ya platicó con ustedes y conmigo también. Aunque yo hablé más que vos, ¿verdad, Pichito? Pero bueno, hasta luego, Pichito. Lo Nos vemos al rato. vamos.